Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to Kemari Reaction. How are you guys doing today? I just want to say thank you guys so much for coming back. Thank you guys so much for commenting and subscribing and giving me suggestions. I really do appreciate it. Now, enjoy. Bye. So, this is Rebelde episode 1. This is a new series on Netflix. So, hopefully Netflix won't block these reaction videos that I did to this whole season. I know I've been seeing comments and stuff. One person was like, you promised to upload these videos to the series and you haven't uploaded them yet, or it's just a lie. Trust me, believe me, I saw your comments. And yes, I did go in and re-edit over this stuff just to say that I saw your comments. But anywho, let's get into episode one. I hope it's good, because if it's not good, season two will not be seeing me. Buenos días, princesa. Güey, qué pedo. Cállate. What is this, a fraternity? It's a sorority? Levántate, cabrón. Oh, it's initiation. They're freshmen. Oh, they've shown us their main characters so far. Come on, Chuck from Glee. Her mom is her manager. That's good. Keep it in the family. Ya nadie le dice así. Es que hay tantas escuelas en el mundo, ¿quieres irte ahí? Es que tú solo la pasaste mal porque eras la hija del director. ¿Qué oso? Estamos a tiempo. So far, the dialogue is not that bad, which I could give that. It's not very cringy, as they would say. Es normal. Que quieras experimentar ser normal. Solo digo que... Everybody wants to be normal. Why? Normal is boring. Nadie quiere ser normal. Te veo. Recoge tu cuarto, ¿sí? Oh, so she just wants to fit in. Hola, ¿cómo están? Los saludo desde México, el país que alguna vez fue mi casa. No sé cuándo voy a volver a Argentina. Lo que sí sé es que vuelvo al DF, la capital de este país tan... Ciudad de México. Se llama Ciudad de México, no DF. Gracias, padre mío. ¿Algo más antes de mi primer día de clases? Pues se me ocurren un par de sugerencias sobre tu vestimenta. ¿No te cansas de hacerte sorprendido cada vez que me ves? Digo, me ves una vez al año, ¿no? Y si tengo suerte y te acordás, me llamas para mi cumpleaños. Se me olvidó una vez. ¿Vas a seguir chillando por eso toda la vida o qué? Además, haz lo que quieras. Si quieres, quédate con ese... Gracias. Peluche de feria barata. Interesting. So she, the other girl, the one who's with the mom, is the manager. She's having a... She wants to fit in. She wants to be normal. And now he have daddy issues? Interesting. I like how modern or... I like how updated it is. Well, like other shows. But I like how updated it is. And I really do love the fact that the dialogue is not bad. Thank God. Nada de esto es barato. Y por suerte no heredé tus gustos por la crueldad animal. Pues si quieres heredar el resto, el acuerdo fue que ibas a entrar al programa de negocios. ¿No entendés que quiero hacer música para siempre? Además, vine acá por eso, no para verte todos los días. Tienes una responsabilidad con tu familia. ¿Así como vos tenés con la tuya? No me provoques, Luca. No, no me provoques vos. Oh, you can't be talking so much shit while taking my money. So this is a kid with no... Oh, this is a love interest. This is a love interest. Eso está bien. Pero... Pero mira nomás qué pelos. Pero si lo que quieres es ser músico, 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 todavía te podemos conseguir un lugar en el conservatorio. Es que... Tú tienes un talento como de Mozart, mijo. No de este... Jason Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. No quiero ser Justin Bieber. So updated, I love it. Sé lo que hago. Y sé que este es el mejor lugar para mí. Es que... Esta gente...
No son como nosotros y yo no quiero que vayan. Confía en mí. Mami, sin show. No quiero show. ¿Cuál es la insistencia de venir caminando hasta acá, Guillermo? Dixon. Me llamo Dixon, mamá. Como sea. Yo lo que no entiendo es por qué me... Also, all of them want the kids get into this, this basically Ivy League prestigious elite musical school. Además, ¿cómo voy a dejar a mi chinito solo el primer día de clases? Mamá, por favor. Es que te voy a extrañar mucho. Yo a ti. Pero era más duro. Yo también, mamá. Yo también la voy a extrañar. Pero ya, sin llorar, por favor. Oh. So his mom loved him. You know, mamá. Ay, ándate. No hay manera. No. ¿Y esto? ¿Por qué esculcas mis cosas? ¿Así es como premiamos las pendejadas de tu hija? ¿Pagándole una escuela para millonario? Hola, directora. Cero tolerancia a tus chistecitos. Bueno, no creo que sea lo importante. ¿Me vas a contradecir? A ver, mira, ¿por qué no mejor te vas y disfrutas que van a estar sin mí? Oh, so it's like a boarding school too. Vámonos. Oh, she stepped back. Is he abusive? Antes conocido como Elite Way School. Bueno, bienvenidos todos. ¿Qué? ¿Estamos en la tercera década del siglo XXI? Sí. Sí, mamá. Sí, mamá, everything's gonna be fine. Voy a estar bien, ¿ok? Mi amor, vas a pasar por muchos obstáculos que van a poner a prueba tu fe. For sure. Sure, remember. Jesús en el centro de todo. Love you. Bye. Te recomiendo que en cuanto des un paso allá adentro, dejes afuera tu sueño de ser mi Colucci. Aquí no hay nada más penoso que una fan. Papá de dos veces, ¿me entendiste? De nada, princesa. ¿Vamos? ¡Bitch! Yes, with the fro. There she goes. Ve quién es. Oh my god. No mames, es ella. Chale, güey. ¿Se puede saber quién la dejó entrar? Su abuelo era el director de la escuela. Y su papá es Camilo Cohen. Productor de básicamente toda la música que se escucha. Entonces nadie le dijo a ese güey que su hija tiene básicamente todo menos talento. Eres dura, Laura. Los más de hueva. Se nos ofende. Y lo más importante, obvio, el programa de excelencia musical. Musical Excellence Program o MEX. ¿Por qué en inglés? Aquí todos nos gusta más de inglés. Suena más... como sofisticado, igual. Lo rompes, lo pagas. Shit, not with your dad, sweetheart. Don't be touching shit. De ustedes seguro regresan a sus casas llorando en menos de un mes. To the old Rebelde. Perdón, ¿te creíste que te estaba hablando vos? Mala mía. Es normal que lleguen aquí creyendo que son súper talentosos para descubrir. Bitch, already? Lo que nos the first aquí fue el nepotismo. Pero ya sabemos que talento no siempre es lo que vende. Oh, she's gorgeous. I live for her. Reproducciones no en calidad musical, entonces. Yes. They must only do like a small selection, like a Juilliard's, probably like 12 to 20 people. Come on, Boots. Ah, oh, here goes a love connection. Mm-hmm.
no pares. Pensé que estaba sola. Ya les puedo ser tu público. Digo, ya sé que estás acostumbrada a que te escuchen miles. Hanako en Gandía. ¿Sabes quién soy? I thought you was alone, girl. You went up the stage when everybody was still walking out. But yeah, I get it. Okay, Esteban de Puebla y no de Marte. ¿Te parece si dejamos el concierto privado para otro día? Sí. Wow. No puede ser penosa, Love. Okay, escúchame. Hay que darle a la gente lo que pidan. Si piden jabas, se los damos. ¿Jabas? Hashtag jabas. Hanna, Sebas, no sé quién dijo que entrabas a la escuela. Pero... Girl, leave him. ¿En serio? Sí, ven. Silencio. Silencio, ya. Ustedes dos, los que se creen que están en una discoteca, sepárense que apesta hormona hasta en la dirección. Así que corre el aire. Bien, los cuartos son triples y han sido asignados de manera personal e intransferible. El toque de queda es a las 9 p.m. en punto posterior al mediodía. Por si acaso alguno de ustedes desconoce lo que significan estas manos. Ok, Netflix. Habla bien rápido. Muy rápido. Considérenme la frontera y créanme cuando les digo que no les interesa cruzarme. Adelante, adelante. I'm your biggest fan. Ever. Your biggest fan ever. How are you? No sé por qué estoy hablando inglés, I'm gonna shut up. Órale, no hablas español. No, sí hablo. Soy de California. Me hace. MJ. Mucho gusto, MJ. Oh, this is taking me back to my school back home in Jamaica. Ooh, uniforms. Ooh. I love how each attire really signify each person's personality. Love it. Whoever did the wardrobe did such a good job with each character. Late for her. Bienvenidos todos. Algunos de ustedes ya me conocen. Well, it is a smart, it is a small school, which means their acceptance rate is probably really low, probably really hard to get into. Estoy muy emocionada de ver tantas caritas nuevas. Muy emocionada. Gracias, Pita. Hoy les voy a explicar todo sobre nuestro querido programa de excelencia musical, el MEP. I can't, Anita, she's over you, bitch. De querer audicionar, deben inscribirse hoy al proceso de nuestra etapa final. La lista va a estar colgada afuera de mi oficina. Las audiciones empiezan el día de mañana. Y este semestre los capitanes Emilia y Sebas van a ser jueces. Mucha suerte para todos. I really like this episode, it's really fun. Better than I thought. ¿Te ofrece algo? Sí, que te apures. No lo puedo creer. Luca. No mames, Luca, no te veo desde... El casamiento de mi tía, desgraciadamente. Cambiaste muchísimo. Bueno, todos cambiamos un poco, ¿no? No sé si sigues enojado porque en la boda. No, ¿por qué voy a estar enojado? Quisiste sacarme del closet con ese discurso sobre la diversidad, la inclusión. Güey, no fue mi intención. No quería lastimarte, solo quería ayudar. ¿Te vas a inscribir? Oh, so he's gay? Sí, pero si tardas tanto va a estar complicado. Que me well, obviously. Su Alteza, la reina del pop. Bienvenido. ¡Wow! Aparte, estamos en la presencia de un coluche. ¡Qué honor!
No, por favor. El honor es todo mío. Con su permiso, mi favela. Really? Okay. I'm on my phone texting. It seems really important. Bouncing to me. Then put my phone into my pocket. Love. Pero esa fue otra época de mi vida. Esa ya no soy yo. Pues yo no lo veo tan mal. Yo creo que la gente nada más no entendió lo que estabas queriendo decir y lo que querías hacer. Justo. Siento que la gente espera que yo sea, no sé, lo que ellos quieren que sea o lo que creen que soy. Es un poco raro, ¿no? Pues ve. Look at him, three idiots in the back, harps playing. ¿Sí? 9:15 en el salón de música. ¿Después del toque de queda? Claro. Sí. Va. Bueno, te veo al ratito. Sí. Girl, leave him. Leave him. Ugh, I'm right over him. Leave him, girl. Buen día. He ain't scared of you, homeboy. Hola. Hola. Girl, you know you heard him call you. ¿Quieres sentar? Sure. I don't know why she's looking around. Where else are you gonna sit, sweetheart? You don't know no one. Is this gonna make the other girl jealous? Nunca había estado en una escuela con niños. Ever. De hecho, yo nunca había estado en una escuela con uniformes. Pero dicen que a todos se acostumbra uno. O sea, este man es del mismo lugar que tú. Del mismito, bro. No se callan nunca, ¿no? Ey, bro. Acuérdate que hay toque de queda. ¿Toque de queda? Ese man, ¿qué coño le pasa? No sé. Uf, yo también me tengo que ir, mi hermano. ¿Es que a ti también te va a dar el toque de queda o qué? Es que eres más barrio, ¿eh? De donde yo vengo, si tú no respetas el toque de queda, te matan, bro. Estamos entre puro niño rico. Te regreso, ¿ok? Go to sleep when I got you next to me. Oh, he plays the piano too. Another thing to, for him and Yanas to connect to. You know, him and her boyfriend do have similar aesthetic, similar features. So she does have a type. Oh, he's gonna find them. Ooh, all this contention in the first episode is just too much. I'm gonna cry. Arpegio, el coro.
wow. ¿Sí? ¿En serio? Me encanta. Me encanta. El pop no es fuerte, pero... Claro, ven. O sea, si quieres que te parezca diferente, tienes que hacer algo diferente. Tienes razón. Pues vas. A ver. Mira. Ok. Oh my god, guys. Ay, me senté con el chico más cute de toda la escuela. Esteban. Yes! Tiene los ojos más lindos que he visto. Oh my god. Creo que lo amo. Sí, ¿tú crees? Es en serio, Andy, lo amo. She is knocked out. Ser grandes estrellas, ¿no? No, no quiero ser una grande estrella. Ya lo soy, me quiero ir a dormir. ¿Sería un voluntario? Pues que empiece el show. Bueno, dale, que empiece el show. ¿Qué dijiste? Ya cállate, cabrón. Dije que tenés una linda máscara. Ahora, ¿qué pasó? ¿El elefante ya estaba elegido? Tráelo acá. Voy solo. No sabes quién soy, ¿no? Sabemos perfecto quién eres. Colucci. Y ese apellido te queda grande. Pobre niño rico abandonado. ¿Creen de verdad que tienen talento? ¡Oh! Pues les vamos a demostrar lo contrario. Disfruten su último día en esta escuela, novatos. ¿Y quién más cree que tiene talento? ¡Yo! ¿Qué haces, güey? ¿Qué? Ellas dos. No mames. ¿Alguien más? Después de eso van a salir corriendo a sus casas. Ah, de Tim Marín, de Doc Pingüe. Ellos dos. ¿Y tú? Oh, so they practically forming a group right there in front of us. No, a ver si tanto. ¿Creen que pueden llenar los zapatos de quienes estuvieron aquí antes que ustedes? Especial para ti. Ajá, ¿y dónde chingados nos vamos a cambiar, eh? Quería su camerino. No mames, ¿qué es esto? Dense cuenta que no pertenecen aquí. Tú, Colucci, haces los coros. Y para que termine de sonar, pinche la reina del autotune, Hannah Cohen Gandía. ¿Ves? Eso estuvo bien. No estamos para su diversión. A ver, princesita. ¡Ey! No la toques. ¡Oh! O si no, ¿qué me vas a hacer, becado? Ponme un dedo encima y yo me encargo de que te corran. ¿Eso quieres? ¿Arriesgarlo todo por una niña que acabas de conocer? Bueno, igual no creo que... That is true, you just met her, so are you ready to risk this all? Esa es la mejor parte. Bueno, dale. Empecemos de una vez. Cabrón, no fui en el carro.
Okay, so the first episode was very interesting. I rather enjoyed it better than I thought. I thought I was going to hate it. I was like, ugh, I don't care too much for the show. But I enjoyed the first episode. It was really good. Very corny, very Disney-fied, Nickelodeon-ish. I didn't grow up watching Disney or Nickelodeon. I went outside and played with people. But this was very good. I love how basically the first episode, everything was set in stone so we could see where it's going to go. And then they wake them up from their sleep, had an initiation, practically put the group together, you know, trying to scare these kids to show your talent. And then, you know, she showed her talent, you know, the guy that she just met, you know, basically inspired her to do better because obviously she's over her damn boyfriend, but, you know, leaving her boyfriend to go to him is practically, well, I'm leaving my boyfriend to go to another one, you know, but my boyfriend didn't have goofier side, childish behavior. This other person is like my boyfriend, the dark and handsome look, but he's more serious. He's very into the school, he's very into his future, things like that nature. Don't know their names, but I know obviously the one on who have issue with his dad, I think he's gay, so I guess that kind of caused a riffraff between his relationship between him and his dad. The other girl who's from California, the fire just happened, most likely she had a history or problems with fire, known California stay on fire. Who else? The Asian girl, she really do like that girl who, I think that's the same girl who did the orientation for them, the orientation leader. She really do like that girl. Maybe she's gay character, I'm not really sure. Chuck, I don't know what's going on with Chuck, but obviously we found out he's from Colombia when he had that riffraff with the other classmate being from Colombia. So I know that he's really loved with his parents. Well, his mom. And then there was a ring that he had and it said something from grandma, grandpa, something like that. Then he hid it, put it in his pocket. So I need him to go deep in that. So each character have their own backstory. So I think they did a good job giving us a little bit of insight of each character in the first episode, which I really do like. And I really do love the fact that a headmistress is a trans woman. So very inclusive with this TV show. I make sure I'm talking about it because I don't want no one to get mad at me. Talking like, you're not talking about it. But so far I enjoyed this episode. I'll be going to the episode 2 because, you know, yes, I do enjoy the first episode. Will I want to watch the second season? Most likely not. But let me go to episode 2 to see what goes on with that one. As always, who can you besides you? Feel free to leave a recommendation whatever you want to reckon, what you want me to react to. And I'll get to you as soon as possible. As always, who can you besides you? I really do appreciate it. Bye.